parte de esta competencia, pero ahora llegó un momento muy importante. Hemos hablado de equipos, hemos hablado de los dos espacios de nuestra hacienda. Ya han visto que hay un lugar de privilegios y otro que simplemente es muy duro. Y para definir quiénes de ustedes estarán en la habitación establo o quiénes van a estar en la habitación VIP, van a tener que enfrentarse a una apasionante competencia. Sí, queridos participantes, me sorprende que estén así de contentos y emocionados cuando decimos la palabra competencia. Pero ojo con esto porque cada inicio de semana vamos a tener la gran competencia de equipos, lo que nos va a permitir definir tanto a nosotros como a ustedes quiénes serán los que estarán más cómodos, felices y que van a poder disfrutar de todo lo que significa ganarse la habitación VIP. Y bueno, lamentablemente habrá otro equipo que no podrá gozar de ninguna de esas cosas fabulosas en la habitación estable. Pero también, ojo, el gran salón que vimos no va a poder ser ocupado como dormitorio, ¿okay? Ni los que están en la habitación VIP, ni los que están en la habitación establo. Nadie puede ocupar el salón como dormitorio. El resto de todos los espacios, las cocinas, el patio, los establos, es un lugar común para cada uno de los equipos. ¿Queda claro? La cocina también. ¿Junior? La cocina es común. Si el equipo perdedor, por ejemplo, quiere ocupar alguna instalación del equipo VIP, van a ser fuertemente sancionados. Y esas sanciones pueden ser individuales o grupales. Y al momento de eliminación puede pesar fuertemente. ¿Qué te parece, Shirley? No, está preocupante la situación. ¿Qué es lo que más te preocupa? En realidad, de todo.